Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto Podcast, nuestra primera edición del día. Hoy miércoles 13 de enero 2021 ya estamos arrancando con todo y vamos con nuestra primera sesión. Nuestro super invitado hoy invitamos a Oscar Rascano de ASLO, que nos va a platicar y nos va a ayudar con todo el tema de esta información tan importante y toda la seguridad que debemos de tener con ella. Oscar, ¿cómo estás? Feliz año. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Por invitarme, encantado de, de compartir esta hora contigo, platicando contigo y con toda la gente que te sigue. Feliz año también a todos. Muchas gracias. Y pues con este tema que yo creo que el año pasado como que estábamos entre que sí que no, pero hoy creo que ya está muy seguro que el 2021 es un año 100% digital, que vamos a depender mucho de los negocios en diferentes plataformas, en hacer transacciones, en vamos a tener que compartir mucha información. A través, de, a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas, todos los modelos de e-commerce, toda la información que puede suceder dentro y fuera de una compañía. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves el tema de la seguridad a nivel tú que estás en, en esta área supermetido de la, de, la, de la seguridad cibernética? Es un tema complejo, definitivamente, y realmente es un tema de distintas capas en donde, dependiendo de la perspectiva, donde lo veas, es lo que te corresponde hacer. A todos estamos expuestos, desde individuos a, hasta empresas, hasta gobiernos, ¿no? Entonces, el, el panorama es complejo, pero por otro lado, el mantenerse del lado seguro no es necesariamente tan complejo, particularmente para las personas profesionistas, eh, freelancers. Eh, ciudadanos independientemente de a lo que se dediquen menores las recomendaciones para estar del lado seguro son relativamente simples entonces uh -huh. eso es una buena noticia eh, el problema es que afuera es una selva y si no te cuidas es muy posible que pues seas víctima de algún tipo de de, de conducta de estas que te afectan cuando estamos hablando de seguridad de información no eh, pero en realidad cuidarse no es tan difícil. eso es una buena noticia también. Que por no ahí podremos... Adelante, adelante. Por, por ahí podremos empezar. Primero la pregunta sería, ¿quiénes debemos de tener atención o quiénes debemos de poner atención en este tema de seguridad de la información? Todos. E Esa pregunta está muy interesante y es muy simple. Todos. Pero me gustaría partir de, de compartirles qué es seguridad de información. ¿Qué significa para las personas comunes, todos, la seguridad de información? ¿Y qué, qué es información para nosotros? Lo más importante que tenemos que hacer nosotros para cuidar son nuestros datos personales. Nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestra eh, afiliación política, nuestra afiliación sindical, nuestras preferencias sexuales. Y toda aquella información que pudiera vulnerar de manera sensible nuestra persona, inclusive por temas de discriminación, ¿no? Que en, en, en México, de acuerdo al marco regulatorio de la ley, eso es lo que define como un dato personal. Todo aquello que pudiera vulnerar la estabilidad de la persona en, 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 su, en su vivir, dentro de sus derechos fundamentales. Entonces... Todos tenemos eso, todos tenemos nombre, todos tenemos teléfono, todos tenemos todo. Y todos los que tenemos un teléfono en la mano, pues tenemos también este, un montón de información ahí. Esa es la primera información que nos debe de preocupar de cuidar, ¿no? Entonces, eh, la pregunta, Pepe, que me hacías, recuérdamela para reenfocarme otra vez. A ver, es, ¿quiénes, quiénes debemos? Eh... Hmm. De cuidar nuestra seguridad de información, ¿no? Por ahí sería para empezar. Entonces, la, la, lo que, la respuesta que yo te daba era a todos. Oh, y la oh, razón okay. es porque todos tenemos datos personales. Ok. En el ahora, ámbito individual, todos, ¿no? Ahora, me gustó que dijiste, es sencillo. Entonces, ¿por qué te parece? Si vámonos con el ABC, para que la, nuestros amigos que nos están escuchando, los que nos van a escuchar en el futuro, tengan una idea de qué hacer, ¿no? Porque, pues sí, está claro que está sencillo, pero a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hace Pepe Torre o cómo le hace Pepe Man para. Para seguir ese abc es uno dos tres. El primer abc es conciencia. Eh, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que lo que antes en el pasado lo usábamos de manera muy común, el nombre, el teléfono y la dirección y, obviamente, las cuentas de, de banco y todo lo que tenga que ver con un número de acceso, una contraseña, un password, son datos que tienen un valor en el mercado. Es decir, hay individuos y empresas y grupos legítimos y no legítimos que están dispuestos a pagar dinero por esa información. O por propósitos buenos, como es en el caso a lo mejor de que te quieran ofrecer un producto que está dentro del marco legal, o con propósitos negativos y malos, que es que quieren robarte la identidad para dejarte con un buró de crédito destruido, con deudas, con problemas legales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que ese set de información que nos define nuestra identidad es un objeto del deseo de buenos y malos. Y, Entonces, cuando estamos... Con, sí, dime, adelante. Y en este nivel de conciencia es que también tengamos claro de que sí nos puede pasar un ataque de este tipo, ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, no, no, no necesitamos ser millonarios, no necesitamos ser personalidades públicas, no necesitamos ser políticos, no necesitamos tener un alto perfil. Como tenemos una identidad, no las pueden robar. En el mejor de los casos, pueden usar nuestros datos para estarnos molestando, ofreciéndonos productos de manera incisiva también, ¿no? De otra sí. manera, menos grave para lo que significa nuestra estabilidad, pero también es molesto que te estén hablando, que te estén mandando correos, que estén buscando por WhatsApp si no sabes ni quién es. Entonces, lo primero, conciencia de que los datos es un objeto del deseo. Nuestra identidad, hay buenos y malos que la necesitan y la buscan y están dispuestos a pagar y están dispuestos a transgredir con el fin de obtenerla. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que nos tenemos que defender, ¿no? Ahora, fíjate, y hace rato me pasó, porque es algo que es una actividad que yo hago muy común, que por ejemplo me hablara me hablara Chelo y me dijera, oye Pepe, pásame el dato de, el contacto del contacto del Oscar, ¿no? Entonces, yo no se lo paso, aunque los conozco los dos, y no se lo paso. Yo lo primero que hago es te hablo, oye Oscar, Chelo me está pidiendo tu contacto, ¿se lo paso? Y ya tú me dirás, sí, Pepe, dáselo, ¿no? Porque puede haber una razón por la que no se lo quieras dar, ¿no? Y hace rato este, iba a salir una recomendación para una promo y le dije, pues pásame su contacto, ¿no? Y entonces mi, mi amigo se tardó en pasármelo y me dice, es que hablé para pedir permiso de compartir el contacto a esta persona. Le digo, ¿y hiciste bien? Eso es lo correcto, porque desde ahí empieza todo. Cuando empieza a dar la gente a diestra y siniestra los contactos, pues ya después todo el mundo lo riega y ya quién sabe en manos de quién cae, ¿no? Sí, yo, yo creo que debe de haber, hay una, hay una línea muy delgada entre lo que necesitas es para ser ágil, para tus fines comerciales, por ejemplo, para tus fines personales, y en dónde tienes que reconocer que, que tienes que tomar ciertas medidas. El, por ejemplo, si estás compartiendo mi teléfono con fines comerciales eh, y yo publico ese número en, en mis redes sociales, en mi página web, porque es el número de negocio pues no hay realmente ningún problema. Y esto que comentas es muy interesante porque en la ley de, de los datos, en lo que rige la categorización de datos y todo, hay excepciones. Entonces, si la información ya es pública y luego tú te quejas de que alguien la tiene, pues te dicen, en términos legales, obviamente, pero es que la información ya, ya le es pública, o sea, tú la publicaste, ¿no? Entonces, no puedes exigir que esté guardada, respetada, si tú mismo la estás haciendo pública. Sin embargo, eh, si, tu, si tu teléfono cae en manos de alguien, alguna, sobre todo en alguna empresa, que tú no se lo diste y que está haciendo uso de él para lo que sea bueno o malo, aunque te convenga, tú tienes la posibilidad legal de solicitar que sus datos se borren completamente para que ya no te molesten. Entonces, eh, Parte de la conciencia es actuar consciente, definitivamente. Si no quieres que tu teléfono, que te estén hablando de inicio, aunque no garantiza, pues no compartas tu teléfono con cualquier persona, ¿no? Desafortunadamente hay herramientas que usamos para comunicarnos diario que tienen que tú accedes sin saber por facilidad a que esas aplicaciones compartan tu contacto telefónico con terceros, o con, tanto empresas como individuos, ¿no? Uh -huh. Esta semana se abrió un debate muy interesante cuando WhatsApp actualizó sus políticas de privacidad. Sí lo viste, ¿no? O oí algo de eso, ajá. Entonces, millones de gentes se volcaron a dejar, según, de, según esto, dejar de usar WhatsApp y a moverse a otras aplicaciones, ¿no? A mí mucha gente me preguntó, oye, Oscar, y ¿Tengo que dejar de usar WhatsApp? ¿Me tengo que ir a Telegram? ¿Tengo que irme a otra aplicación? Y la respuesta es, pues, realmente no. O sea, si sigues usando Google, si sigues usando Facebook, si sigues usando Instagram, pues, realmente nada más es una medida un tanto, este, hipócrita, ¿no? Querer dejar de usar WhatsApp cuando sigues usando todo lo demás. Hay que entender qué significa y sobre todo saber que, independientemente de lo que uses para comunicarte, esos datos personales nunca deben de ser parte de tus conversaciones. Entonces, okay. cuando tú partes de ahí como persona y luego ya dices, bueno, yo ya llegué a trabajar y yo me dedico a vender botas y tengo mi e-commerce, ¿no? Y sabes que los datos son sensibles y quieres comprarle un proveedor por internet en China, te resulta que ves las botas súper baratas. Dices, esto está muy raro. O sea, yo las botas las compro, por ejemplo, mil pesos en México y me cuestan 50 pesos en un proveedor en otra ciudad, país. Algo no está bien. Pero aún así la gente se mete y mete sus datos y paga a veces. Y entonces te hacen fraude y te roban. Pero la razón de que lo hicieron así es que no estaban conscientes. Del riesgo y de lo que estaban dando, ¿no? Esa es la parte más importante. Eh, adelante. Ahora, para este tema de los pagos, por ejemplo, esa es mi perspectiva y tú me darás si estoy bien o estoy mal. Yo, si tiene PayPal, me guío ya que es seguro, ¿no? Inclusive para cuando van a pagar a mí, yo nomás doy mi correo electrónico, me pagan por ahí y va seguro. ¿Es seguro realmente utilizar, si vemos que la plataforma tiene PayPal o tiene Stripe o tiene. Este, el otro, ¿cómo se llama? y esas, esas, esas aplicaciones, ¿sí te protegen realmente? ¿Son las aplicaciones más. ¿Son los, los procesadores de pago líderes y más seguros? Sí. El riesgo es cuando parece PayPal, pero no es PayPal. Ah. ¿Sí me explico? Ah. O sea, hay, hay muchos casos documentados. En donde parece que te metiste a PayPal, es la misma página de PayPal, pero pues no es PayPal. Y te robaron la información. Entonces, no hay que confiar porque ves un logo. Eso es, eso es básico. O sea, tienes que, tienes que ir más allá cuando vas a hacer un pago. Ejemplo. Hay quien paga una suscripción de 30 pesos para comprar una película en Google con la misma cuenta de débito en donde tiene medio millón de pesos. Ah. O sea, es su cuenta de débito. Ahí tengo una cuenta, tengo dinero. Oye, quiero comprar una película en Google para el domingo. Ah, pues mete la tarjeta. Y resulta que no era el sitio correcto y te roban la información. Entonces, ¿no es lo mismo que te roben la información de una tarjeta en donde tienes 500 pesos? Que lo peor que pueden hacer es comprarte un libro en Amazon y robarte los 500. ¿Mm? a una en donde te pueden meter una laptop de 50, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que ser muy hábiles en ese sentido. Entonces, los procesadores de pago líderes sí son seguros en la en su mayoría. Como empresa pueden ser vulnerados, pueden ser hackeados. Tu información ellos hacen son son líderes y son de prestigio porque toman todas las medidas para que tu información en el 99% del tiempo esté de lado seguro. Uh -huh. Manejan encripción entre tu máquina y ellos, no almacenan la información más allá del tiempo que te dicen, eh, tienen validaciones, tienen mucho lana invertida en, en lo que es el otro concepto de este mundo, que es la ciberseguridad, o sea, los fierros para que todo jale seguro. Eso te da seguridad como usuario, pero no, no los exime a ellos de tener una falla y de que exista una fuga de información en donde tu información resulte vulnerada y publicada para hackers. Hay casos, le ha pasado a Twitter, le ha pasado a Facebook, le ha pasado a Apple, le ha pasado a Amazon. O sea, desafortunadamente no exime, o sea, hay una posibilidad de que eso suceda, ¿no? Ahora, ya sabemos qué es la conciencia. ¿Cuál sería el paso dos? ¿Qué es lo que tú nos sugieres? A ver, ahora tienen que hacer esto para que... Hablemos en el contexto del equipo de trabajo, de tu, de tu, de tu máquina, de tu, de tu computadora, de tu teléfono, porque eso todo el mundo lo usamos, ¿no? Uh -huh. eh, hay conductas que, que son muy eh, convenientes para agilizar el trabajo diario, pero que hay riesgos. Cuando tú utilizas un, un explorador, un Chrome, Google Chrome, por ejemplo, Google Chrome te invita a guardar todos tus usuarios y todas tus contraseñas. De tal suerte que la próxima vez que te quieres loguear a tu correo, no la tengas que teclear. Ya está ahí guardada, ¿no? Google Chrome te invita a guardar tus números de tarjeta de crédito ahí. De tal suerte que la próxima vez que quieras pagar algo, solamente meta, solamente meta los últimos tres dígitos de atrás. Y puedas pagar más rápido. Y bueno, y así me puedo ir. Es conveniente, yo lo hago, por ejemplo. Pero qué pasa si me voy a un Starbucks y mi laptop no tiene password. Y me la roban. Cuando ya ellos abran y se logueen, ¿qué Bela. crees que van a encontrar en mi explorador? Toda pues mi información. Claro. El acceso a mis redes sociales, el acceso a mi correo, este. Y si me robaron la bolsa, pues ya la hicieron, ¿no? Este mm. Se llevan todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir armando capas muy simples de seguridad, desde pensando, tienes que pensar en tu computadora y en tu información como si fuera tu casa, Pepe. Okay. O sea, en tu, todos observen la puerta de su casa, mínimo tienen dos chapas. Hay quien tiene la reja, tiene luego una protección metálica con dos chapas de seguridad y candados. Y luego viene la puerta, digamos, la de la bonita de la entrada a la puerta, que al menos con dos chapas también, y luego ya entras. Ajá. Algo similar tienes que tener en tu computadora. Entonces, abro mi laptop, de inicio me tiene que pedir un, un usuario y un password para poder entrar. Y, y ahí entramos en las características del usuario y del password, que tienen que ser relativamente complejos para que no te los adivinen. Ajá. Y una vez que entras. Utilizamos una cantidad de servicios impresionante, redes sociales, correo electrónico, el sistema de la empresa, el sistema de los proveedores, y eh, si trabajas en una empresa, pues tienes tu, tu login al, al RP, al CRM. Y entonces, ¿qué dices? Son un montón de contraseñas, mejor uso la misma para todas. Cuando usas la misma para todas y te roban una, pues te robaron todas. Claro. Entonces hay que saber que debemos de tener un sistema de contraseñas simple para nosotros, pero difícil de adivinar para los demás. Y hay muchas, hay muchas recomendaciones simples. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí lo que está en pantalla y yo veo un, fat, un logo de Fatty Program que para ti, Pepe, significa mucho. Entonces, como un ejemplo nada más, tú puedes hacer que tu password Leído con algunas letras cambiadas, diga FATI Program y luego al final le pongas dos símbolos. Entonces es difícil que se te olvide porque te aguardas FATI Program, ah, la 9, la la cambié por 9 y la A le puse arroba y al final le puse dos asteriscos. ¿no? Uh -huh. Pero ya es difícil para los demás atinarle. Ahora habrá algún experto que me esté escuchando ahorita y seguramente están pensando. Es que todos los passwords se pueden, se pueden quebrar, se pueden craquear. Eh, ya hay nuevas tecnologías de cifrado. Sí, sí. Pero estamos hablando a nivel personas, ¿no? Yo quiero que esto le sirva a nivel personas, no a nivel empresa todavía. Entonces, eh, lo más simple para estar seguros es pues utilizar frases en lugar de palabras. Por ejemplo, el caballo corre rápido con números y letras cambiados y un símbolo. Eso ya no se te olvida, pero ya es un password bien seguro. Y a y, lo mejor tienes, por ejemplo, el caballo corre rápido G mayúscula para Gmail, el caballo corre rápido e, H mayúscula L para Hotmail. Ya no es la misma contraseña, pero es casi la misma y te sirve a ti. Entonces ya estás un pasito más adelante de la seguridad, ¿no? Sí, y fíjate que aquí yo apliqué, porque hace muchos años, cuando todavía no era obligatorio los cinturones de seguridad en los carros, de repente lo ponen y a mí se me olvidaba, ¿no? Y se me olvidaba. Entonces, Tere, mi esposa, me dijo un día, pues póntelo en, en cualquier momento. Aunque vayas a ir a tres cuadros, tú póntelo. O si vas a, salir, a sacar el coche de la cochera, tú póntelo. Aunque no lo vayas a sacar, ¿no? Para que se te haga el hábito. ¿no? Entonces, con las passwords yo hago lo mismo con mi máquina, aunque la tengo aquí instalada ya mayormente porque estoy haciendo este confinamiento, una de dos, si estoy aquí trabajando y no toco el teclado y no hago nada, automáticamente se bloquea y si la quiero desbloquear, me pide el password. O si me voy a parar al baño o por un café o algo, eh, estas máquinas, tú, tú mueves el mouse a una de las esquinas donde quieras, y, la, sí. y la, el monitor se apaga. Exacto. Y para regresar, a fuerzas te pide el password. Y entonces dices, Esas tú, son... dices tú, ¿para qué lo haces en tu casa? Para que cuando salgas tengas el hábito. Y, y, y son excelentes prácticas, Pepe. El, el autobloqueo del equipo, así como el autobloqueo del teléfono, es crítico, eh, así como manejar contraseñas seguras, ¿no? Eh, pero déjame contarles un poquito cómo es que te pueden robar la información, porque a lo mejor no la, la gente se siente lejana de que le pueda suceder. Eh, exige, las técnicas de datos están tan avanzadas que basta con que tú ingreses a un sitio web malicioso, ¿qué es un sitio web malicioso? Un sitio web que ejecuta código en tu computadora para extraer información. Y lo único que tienes que hacer es entrar. O sea, no tienes ni siquiera que meter información. A veces nada más con que entres, ¿no? Entonces, por eso es importante que tu información no esté volando por todos lados. Pero ahora, entras a un sitio de películas gratuitas, por ejemplo. Y lo primero que te salen son anuncios por todos lados. Y cuando le quieres dar play, resulta que el play era un play falso y te abrió un anuncio. Y te abre otra página de otro anuncio. De estas páginas, instalan lo que conocemos como adware. Que uh -huh. es el software que se instala en tu máquina para estarte mandando anuncios. Porque hay todo un mercado detrás de que la gente cobra por clics, ¿no? Entonces, si yo le doy clic en tu anuncio, a lo mejor a, a ti tal, alguien te paga por ese clic. Entonces, ahí eso se llama Adware. El problema es que muchos de esos anuncios te llevan a sitios que pueden extraer información. Okay. Si nos vamos al punto telefónico, a mucha gente le gusta, por ejemplo, ponerle teclados de figuritas a su teléfono. O le puedes poner una foto o lo que sea. Y las teclados es, tienen la facilidad de guardar las palabras que más usas. De tal suerte que cuando la vas a usar otra vez, te la autocompleta. Uh -huh. Esa información se va a la nube del software del teclado. Y cuando tú utilizas tus palabras confidenciales muy seguidas, también las guarda y también las comparte. Entonces, en caso de una vulneración en algún punto de la ruta de la información, estás dando también tu información y te pones en riesgo. Entonces... Por eso yo decía que la conciencia, todo lo que sea sensible que te pueda causar un daño a tu imagen, a tu patrimonio, a tu familia o a tu identidad, no lo compartas de manera electrónica a menos de que tengas toda la seguridad de que donde lo estás haciendo está bien. Sí, Esa es la más importante. Que, que, que ¿Tienes otra cosa que yo les he dicho? Porque luego también de repente la rebatinga esta de que, que tú no autorizas a Facebook para que agarre tu información. Le digo, mira, la manera más segura de que Facebook no agarre tu información, pues no la pongas. Si tú sí, pones sí, algo es. en la red social, tú le estás dando la chance a la red social de dale, cabrón, y es tuya y haz lo que tú quieras con ella. Porque así está el convenio, ¿no? Pero fíjate, aquí hay dos temas, hay dos mundos ahí, Pepe. A ver. Lo, lo que significa para. Para una empresa internacional del alcance de Facebook, poder procesar tanta información que uno le comparte con objetivos comerciales? Porque, ¿de qué se trata? Yo pongo, tú sabes que yo soy baterista, me gusta mucho y veo videos de bateristas. Entonces, los anuncios que me salen pues son de, 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 de instrumentos y me sugieren contenido de música, ¿no? ¿Cómo hace dinero Facebook? Pues cuando a mí me sale un anuncio de, de, de que me venden una batería y le doy clic, pues el, el dueño de las baterías le paga a Facebook porque yo le di clic a ese anuncio. Es muy simple. Ahí no está necesariamente mal. O sea, no hay no hay un este. ¿Qué te diré? No hay un propósito oscuro de control ni de dominación del mundo. O sea, es una manera de vender bien agresiva, inteligente cuestionable éticamente tal vez, sí, pero no pasa de que te manden un montón de anuncios, ¿no? Eh, y de que la gente diga, ¿cómo supo Facebook que estaba aquí? Bueno, no pasa. El problema para nosotros como de a pie es cuando publicamos las fotos de la familia, de la casa de campo, del club, de la escuela, del cumpleaños, y lo hacemos público. Déjate tú que Facebook te quiera hacer un deep fake y te haga un video chistoso con tu boca moviéndose y diciendo alguna estupidez. El problema son los que están secuestrando y extorsionando. Eso es lo que realmente nos debe de preocupar. O sea, ya lo que pasa en la matrix entre Amazon, Facebook, Google y Apple, y eso, es, eso va a pasar, nadie lo va a controlar. Y, y si quieres usar un smartphone, son, no, lo tienes que usar. No hay, no hay escapatoria, ¿no? El problema son las amenazas de la delincuencia común que sí nos pueden afectar. Ahí está el riesgo. O sea, si tú te acercas a la policía federal, la policía te recomienda lo que te acaba de decir. No te dice que Facebook te va a vender. A ellos no les importa eso. Al Instituto Nacional de, de Alinay, este instituto que ahorita está también en el debate porque ya lo quieren desaparecer también, eh, sacó un, un, una pronunciación respecto a las nuevas reglas de WhatsApp. Y en resumen dice: si no te gusta, no lo uses. O sea, te explican de qué se trata, pero no hay, o sea, realmente no hay un riesgo para ti, a menos de que no quieras que tu información se use para terceros. Es decir, que si yo te mando un mensaje de que mira, Pepe, el, el nuevo coche que me compré. Y que y le hablo con Pepe a la cuenta de empresa de Pepe, Pepe Man. Y tú estás en Facebook en tu perfil. A mí me, de repente me podría llegar un anuncio de coches. Uh -huh. No pasa nada realmente. Me meto a mis preferencias y quito eso y ya. El problema es si yo estoy presumiendo mi nuevo coche en todas mis redes públicas. Pues, y si mi coche es deseado, posiblemente vengan y me lo roben en las próximas dos semanas. ¿no? Claro. Ahora, ahí es donde está el tema. Ahora, ahí te va. Vamos a ayudar a nuestros amigos, a la audiencia que nos está haciendo favor de escuchar. De los que os van a escuchar en el futuro, que seguramente ya hay mucha gente que se quedó sin trabajo y tuvo que emprender, está emprendiendo sí. porque desapareció su empresa. ¿Qué le recomendarías tú para que se sientan seguros? Porque ahorita ya hablamos de los que somos súper seguros y soltamos todo, pero también hay otro gran segmento, otro universo de gente que no quiere soltar nada porque tiene exceso de miedo, ¿no? Entonces, sí. pero como que tiene que haber un equilibrio, ¿no? ¿Tú qué le dirías a, a este nuevo emprendedor, a este nuevo freelancer? A ver, esto tienen que hacer, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer para que ustedes puedan hacer negocios de manera segura y puedan tener, pues, el máximo de tranquilidad? No, eso no va a querer decir que se van a blindar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Eh, lo primero es, es, si vas a adquirir un equipo nuevo de cómputo. O vas a renovarlo, porque a lo mejor dices, bueno, voy a empezar a hacer lo que yo haga y eh, necesito un nuevo equipo. Solicita que al menos tenga un antivirus vigente. Uh -huh. Mucha gente compra su computadora, las computadoras, la mayoría traen un trial de 30 días de un antivirus y luego ya se les olvida renovarlo, ¿no? Eh, es muy importante que lo renueven y que lo mantengan actualizado. Uh -huh. Algo que les quiero decir es que nadie tiene ya el permiso de ser analfabeta digital. Y esto, Pepe, tú lo platicas mucho en tus en tus pláticas. Ya no es aceptable ni bien visto ni, ni nada el tenerle miedo a una computadora de la edad que tengas. ¿eh? O sea, hoy yo conozco personas de 80 años trabajando en una computadora y niños también y todo. O sea, ya, ya no está permitido en una charla que yo tuve hace unos años, este... Le decía, si las tías te pueden mandar el, el sol de los buenos días en el grupo de WhatsApp, entonces también tienen la capacidad de entender que tienen que hacer algo o no tienen que hacer algo en sus computadoras. Entonces, este, el equipo seguro, un buen antivirus, uh -huh. ya es ganancia. Okay. Segundo, cualquier contraseña que vayan a usar, pónganla segura. Y ahí les va un consejo. Hay algo que se llama en inglés. Two Factor Authentication o autenticación de doble factor. Uh -huh. Y no es más que la mayoría de los servicios que usamos te dan la posibilidad de asociar el acceso de tu cuenta, de tu contraseña con tu número celular. Entonces, daste alta tu celular, asegúrense que es un sitio seguro. Entonces, cuando vas a entrar por primera vez, te mandan un código a tu celular. Ese código que recibes lo pones también adicional a tu contraseña y ahí es donde logras la autenticación de dos factores. Factor uno, la contraseña que ya sabías. Factor dos, el código por mensaje que, que te llegó, que es único, de un solo es, uso. Es para que les agarren la onda, amigos. Es como poner un token en el banco, igual. Poner un token, así es. Y, y tú te bajas la aplicación. Yo la tengo. Yo tengo una aplicación que se llama Authentication App. Y entonces Ajá. así... Mi... Todas mis redes sociales son con doble autenticación, eso está fantástico. Exacto, entonces hay doble autenticación con mensaje de texto, que es la normalita. Hay doble autenticación con la aplicación como la que tú comentabas, por ejemplo, yo manejo una que se llama Authy, así uh -huh. A-U-T-H-Y, eh, que déjame ver si la puedo poner aquí en la computadora. Tú nomás la abres y si se dan cuenta ahí me manda un código. Uh -huh. Ese código en algún momento, en los próximos segundos, va a cambiar. Sí. Y ya es como un token. Y, y la mayoría de las aplicaciones que usen, sobre todo los que quieren este, emprender, la van a usar, la tienen, ¿no? O sea, es, claro. ya es muy común. Entonces, pongan esa parte. Segundo, de, o más bien tercero, si van a emprender un, un negocio de comercio electrónico. Uh -huh. No solamente concentren su selección de la herramienta que vayan a usar, si van a usar Shopify o si se van a hacer un sitio en Amazon, en Mercado Libre o donde sea, no nada más se concentren en la parte del, de lo bonito, de, de cuánto voy a vender y cuánto, cómo voy a cobrar y cómo me van a pagar. Dense un par de horas para leer lo que tiene que ver con las políticas de privacidad de lo que van a usar. Es muy importante. Por ley y la mayoría de las plataformas de prestigio están obligadas a, a, a publicar una política de privacidad. Yo sé que da flojera y que le damos hasta abajo, acepto y next. Pero si van a poner dinero y si van a, sobre todo si están emprendiendo y quieren hacerlo seguro, léanlo. No es difícil. Y si tienen dudas. Pues para eso existimos. Pregúntenme a mí. Fíjate que fíjate que claro. eso que acá está bien interesante porque yo siempre he dicho que el documento menos leído de todo el planeta se llama instrucciones o manual de usuario y el segundo sí. ahora no sé si sea el primer lugar es el de términos y condiciones. O sea, es como un Ahí entrenador. Para el, si es un entrenador para el scroll, ya sabes que abajo está que es un término legal. O sea, es una estrategia legal de ellos porque. Yo te lo puse hasta abajo para que hayas leído, ¿no? Si tú fuiste este clic, ya es tu bronca, pero no te lo puse sí. fácil, ¿no? Entonces ya lo, lo, lo acceden, ¿no? Ahorita, ahorita contestamos A la, una pregunta que tenemos ahí de, de, de Vero. Sí. La, la ley permite las firmas, cualquier método de consentimiento eh, autógrafo o electrónico, que confirme que estás consciente de lo que estás usando. Ahora, ¿somos rehenes de, de las términos? Sí, porque no, no puedes. No puedes hablar y decir, oigan, estoy tratando de suscribirme, pero la verdad es que no estoy de acuerdo en la cláusula 33 y quiero negociarla con tu abogado. Eso no, no pasa. O sea, tenemos, tenemos que aceptar si queremos usar. Pero eso no quiere decir que no hayamos tomado el momento para leer, para al menos saber a qué nos estamos exponiendo. ¿No? Mm. Eh, ahora, todas las empresas de prestigio invierten dinero en tratar de proteger. Pero nada es completamente seguro ni perfecto. La realidad es que las fuerzas que se dedican al cibercrimen son, son muy hábiles, muy inteligentes, mucho dinero, mucha persistencia, es, o sea, son, son buenos. Es realmente es una guerra de buenos contra malos. Entonces, ¿existe el chance de que te pase algo? Sí, pero lee esta parte de privacidad. Si algo no te cuadra, es motivo suficiente para que tal vez lo compares con otra plataforma que sí te guste. Y ese ejercicio no nada más te sirve para estos temas de seguridad de información, te sirve para gas, eh, cobros no, ocultos, que a veces no sabes que te cobran más que cuando te llega la primera factura, ¿no? Sí. Oye, y esta comisión de todas estas ventas está en nuestros términos y condiciones. Claro. Entonces hay, hay que leer, o sea, ni modo. Negocio implica leer. Claro. Eh, A ver, aquí dice Vero Castro, ahí te va. Dice, muy interesante, ¿pueden platicar sobre las nuevas políticas del WhatsApp? ¿Ustedes seguirán usándolo? Nos está preguntando la, la Vero. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Sí, la respuesta es sí, lo seguiría usando sin ninguna duda. Las nuevas políticas de WhatsApp lo único que informan es que cuando tú interactúas con cuentas de empresa, el Facebook se reserva el derecho de manejar esa información para sus propósitos comerciales y los de sus clientes. Entonces, si tú te comunicas con Pastelerías Juanita en una cuenta de empresa de Pastelerías Juanita, y Pastelerías Juanita además contrata otros servicios de Facebook, por ejemplo, como eh, anuncios, promociones de sus publicaciones. Se puede correlacionar esa información, pero a ti como individuo realmente no representa un riesgo a lo que estás compartiendo con tu mejor amiga. Esa, o sea, la comunicación entre individuos privados, más allá del riesgo que tiene ya por sí compartir algo sensible, no cambia nada del mismo WhatsApp que hemos usado hasta Antier, que empezó todo este show. Entonces, no hay tema. Lo que sí tienes que saber es que WhatsApp, de, no, no desde esta semana, desde antes, eh, exacto, con privados no hay cambios. Lo que sí tienes que saber es que, no desde esta semana, desde antes, WhatsApp absorbe toda tu lista de contactos y la, y la almacena para correlacionar otros contactos. Por eso, la, por eso en Facebook de repente te aparecen sugerencias de amistad. De gente que traes en tu lista de contactos del teléfono. Es un ejemplo. También tienes que saber que tu número telefónico pudiera aparecer en el listado de alguien más. O sea, si tú me agregas como contacto, Oscar Lascano, y tú compartes mi. con WhatsApp, accedes a todo, como tienes que hacerlo, yo, como tercero, tengo que saber que mi número también les llegó por Verónica y por Claudia y por Pepe y por todo mundo, ¿no? Eh, tienes que saber que la información técnicamente no se almacena en los servidores de WhatsApp. Es decir, yo te mando un WhatsApp, sube a la nube de ellos, baja tu celular y en ese momento desaparece en la nube de ellos. Sin embargo, hay excepciones en donde si tú traes tu teléfono apagado, ellos se reservan el derecho de mantener ese mensaje hasta 30 días, por ejemplo. Entonces, eh, hay gente que se va de vacaciones dos semanas y se apaga su celular. Esas dos semanas, si yo te mandé una eh, información sensible, esas dos semanas la, la foto, los datos pudieron estar en sus servidores. En un escenario ya muy catastrófico, nada más como ejemplo, si en esas dos semanas hubiera una vulnerabilidad en una brecha en la red de WhatsApp, ah, podría haber un chance de que se pierda. Es poco probable. Recuerden que en temas de riesgo, hay que, siempre hay que pensar el nivel de impacto y la probabilidad. En este caso que les doy, el nivel de impacto, si tú mandaste una foto con tu mejor bikini, pues el nivel de impacto es alto, pero la probabilidad es muy baja. Como describí el escenario, ¿no? Es muy diferente. A que si yo me, me pongo a, a, a compartir mi, mi cuenta de, de tarjeta de débito con número de confidencial y con fecha de expiración a todo mundo, porque así es como yo cobro, pago y de repente me roban el celular. Es un alto impacto y es una alta probabilidad, porque los celulares se los roban a todo el tiempo, ¿no? Entonces, nada más para ponernos en, 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 en contexto. Entonces, sí, síganos, yo, yo recomiendo, síganos usando WhatsApp. O sea, si, si les gusta WhatsApp, sigan usando porque es lo mismo que usar WhatsApp o Telegram o otros. Ahora, Telegram, por ejemplo, tiene características muy interesantes que te permiten tener conversaciones más confidenciales en el aspecto local. O sea, yo puedo configurar Telegram para que mis mensajes se autodestruyan a los segundos, a los dos segundos en cuanto lo ve la otra persona. Que mis fotos se autodestruyan en tres segundos. Tener un chat privado con otro nivel de inscripción. Este puedo controlar quién ve mi última vez de en línea, mi estatus, mis fotos, mis llamadas, quién me puede hablar, quién no. Eso sí te deja hacer Telegram, a diferencia de WhatsApp. Pero, pero no es la política de privacidad, sino son las capacidades de la aplicación que usas. Si tú les voy a contar un caso que me cayó. Una persona que se sentía perseguida me buscó para que le ayudara a asegurar sus dispositivos electrónicos lo más posible. Entonces le pusimos Telegram, porque aparte no quería gastar dinero, ¿no? Entonces pusimos Telegram, que es gratis, y le prendimos todas los, los, las configuraciones súper más seguras. Y ya se sintió tranquila. Pero si esa persona decide quitar esas configuraciones. Le toma una foto a su tarjeta por los dos lados y se la manda a su primo para que pague, y esa foto termina en otro lado, pues ya no fue culpa de Telegram ni de la Matrix, ¿no? ¿De quién fue culpa? Tú ya, ¿no? ¿Para qué la pones? Pues, ella, ¿no? pues ¿para qué la pones? Exactamente. Entonces, Ahora, sí. A ver, porque eso, también es, eso es sensible y que y quiero que lo escuchen de, del experto, ¿no? Dice Vero, te mando saludos. La Miss Claudia, antes de continuar, dice que por ningún motivo se lo perdía y que era lo que necesitaba saber. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Que, que va a estar aquí en dos semanas con nosotros en el podcast, ¿eh? no se la van a perder. Y luego dice, muchas gracias, dice Vero. Sí me ha pasado ya desde hace mucho tiempo que algún cliente me aparece en amigos sugeridos en redes. Y ahora entiende por qué. Pues son los algoritmos, ¿no? Sí, que, que también esa palabra de algoritmo eh, cayó en el slang de todo mundo. Uh -huh. y, y, y es una, una, es una manera de, de explicar, pues, cómo se procesa la información. Entonces, uh -huh. en efecto, es un algoritmo, pero un algoritmo no necesariamente tiene que ser algo espacial de la NASA, ¿no? Sino, pues, es simplemente una base de datos que se analiza y se usa, así como hemos pues, usado sistemas contables por años. Es, es lo mismo, obviamente, pues, más avanzado, ¿no? Pero... Lo menciono porque a veces las personas dicen algoritmo, puta, algoritmo, o sea, este, me están controlando, ¿no? La mente. No, realmente no hay magia detrás. Lo que sí hay es una capacidad muy, 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 muy elevada de procesamiento de datos. Y y a, la, y a través del uso de nuestros dispositivos y de nuestras computadoras y de esta, por ejemplo, esta pulsera que traigo aquí, nosotros estamos generando datos. Todo el tiempo. Desde médicos, o sea, cuánto, qué tan rápido me late el corazón. Eh, ya hay hasta unos que según te, te miden la glucosa, el nivel de estrés, eh, si, cuántos pasos caminé, eh, por qué zona geográfica me moví. Y pues es la economía de los datos. Así funcionan las cosas, ¿no? Y, y también ahora viéndolo del otro lado, que nosotros cuando estamos queriendo hacer negocios y queremos tener presencia en redes. Pues también nuestra estrategia es mover ese algoritmo para que la gente nos vea, ¿no? O sea, que también no nos pagamos. Claro. Hacer... O, sea, eso, o sea, eso es una parte, una parte de la idea de negocio, ¿no? No podemos vivir en el apagón tecnológico. O sea, no se puede. O sea, la, también, las, condiciones, las condiciones están puestas. Nada más hay que entender que cuando compartimos datos sensibles, estamos en riesgo. Entonces, no compartir datos sensibles. Segundo, saber que si por alguna razón los compartimos con empresas, eh, aseguradoras, eh, tiendas departamentales, cualquier establecimiento legal en México que te pide datos, es decir, cuando tú llegas a, una, a un restaurante y te dicen, lléname esta forma con sus sugerencias y te ponen nombre, dirección, teléfono, fecha de cumpleaños y correo, ¿no? Y resulta que tu, ya de repente llega tu cumpleaños una semana antes y te llega un correo del restaurante. Felicidades, Pepe, te esperamos para celebrar. Ellos están usando tus datos personales y ellos están obligados a cumplir con la ley federal de protección de datos en posesión de particulares. Y eso significa que por ley tú puedes ir y solicitar que borren tu información. Por, y ellos por ley la tienen que borrar y tienen que demostrar que la borraron. Entonces, ¿cuántos mexicanos crees que sa saben esto? Muy pocos. Y de los que saben, ¿a cuántos realmente nos dan ganas de tener que abrir un proceso administrativo para que me borren mi perfil en Soriana, en Farmacias Benavides, en... Da flojera, ¿no? Por eso nuestros datos andan por todos lados y por eso los venden como bases de datos. Miren, yo tengo aquí una, una información que, que tenía lista. Les, les, nada más para recordar cuánto vale cada dato. Saber cuántos hijos tienes cuesta 191 pesos. Tu domicilio, 230 pesos. Tu teléfono celular, 219 pesos. Eso es lo que paga la gente por conocerlo. Tu RFC, 204 pesos. Eh, la información de tu tarjeta bancaria, 233 pesos. Eh, el tipo de sangre, 158 pesos. O sea, si tú te metes a las esferas de tráfico de datos personales y quieres comprar una base de datos que contenga esos perfiles, en eso se andan cotizando. Wow. Imagínate sí. el valor que tiene esa información. No, no, no. Multiplicado ya por miles. Y, y, y nosotros la andamos dando como si nada. Sí, llenamos registros para todo, ¿no? Ajá. Ahora, ya, ya que, ya que, ¿qué me recomiendas para decir, para que me vaya, por ejemplo, cómo cobro? ¿Tú qué me dirías? Pues usa esta plataforma. ¿Cuál es la que es tu favorita? ¿Cuál es la que...? Tú le pones todas las canicas aquí en México. Eh, realmente no soy la persona correcta para recomendar una plataforma de cobro, Pepe. Eh, ahí sí, no me atrevo a recomendar alguna porque mi área de expertise no es el e-commerce como tal. Okay. Y, y estaría mintiendo. Eh, lo que sí yo invitaría cuando están seleccionando una plataforma es que busquen... O una de dos, o la experiencia de alguna empresa cercana que la esté usando y que la haya ido bien, o que busquen eh, casos de éxito de empresas del tamaño de la que la están usando que les está yendo bien. Eh, hay muchos procesadores de pago nuevos, ¿no? O sea, ya puedes tener, comprar un dispositivo, lo conectas en tu celular, ya puedes aceptar tarjetas. Eh, no veo un riesgo particular en alguna de ellas, en términos de seguridad de información, en donde tú tengas algo que decir al respecto, ¿me explico? O sea, no me he enterado de incidentes de estos nuevos procesadores de pago que, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, ahí. por ejemplo, Clip, el anaranjadito, ¿no? Ah, sí, sí, yo Uno lo tiene. Este, no, he, no he conocido de incidentes en particular sobre esos procesamientos de pago. Eh, no me parecen inseguros siempre y cuando los uses correctamente, ¿no? Eh, creo, que, creo, que eso está, es, creo que eso está bien. Eh, yo me acercaría a un procesador de pago respaldado por alguna institución financiera. Eso es importante. Uh -huh. Todas las empresas que, que tienen que aceptar pagos tienen que ser parte del sistema financiero. Entonces, se tienen que sujetar a algún tipo de regulación y eso te respalda ante... Cobros no autorizados, potenciales fraudes, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tú que como establecimiento te llegue alguien y te compre, y después te llegue una reclamación de que el que te compró era, era robada. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces es importante que sepan que el, el fraude electrónico es muy frecuente. Métanse a la página de Conducef, Estadísticas. Y dense cuenta de la incidencia de fraude electrónico por pago electrónico que hay, es altísimo. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas a usar un método de pago, tienes que estar consciente que existe la posibilidad de que alguien te pague con una tarjeta robada y que te van a disputar ese cargo y que a lo mejor tú ya soltaste tu mercancía o tu servicio. Entonces, piensen cómo va, cuál va a ser su protocolo de reacción ante estos incidentes para que protejan la reputación de su negocio y también para que no les represente una pérdida financiera importante, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, contraten un procesador de pago, chequen cuáles son los procedimientos para, para cargos no reconocidos y estén del lado seguro. Eso, eso, eso sí les podría recomendar. Sí, y por ejemplo, porque antes era un tema que te pusieran un wire transfer, era una bronca, era un tema sasazo. Luego ya se solucionó un poco más con los SPAY y los claves. Pero hoy, por ejemplo, yo empecé a recibir pagos del otro lado del continente, allá en el Cono Sur, y tan sencillo como, ah, pues págame, aquí está mi correo electrónico, entra a la plataforma y me pagan, y así lo recibes con mucha seguridad, ¿no? Pero sí, sí hay que estar consciente de lo que tú dices, conocer bien la plataforma, que es una re plataforma reconocida, que tenga prestigio y que nos dé esa seguridad para, para movernos con tranquilidad, ¿no? Porque... Yo creo que sí, este, esta oportunidad de oro que se presenta con la pandemia nos abre las puertas a todo el mundo para hacer negocios, ya no solamente en tu ciudad ni en tu país, sino en cualquier lugar a donde tú llegues, pero que sí tengamos cuidado con, con este tema de la seguridad, ¿no? Dice Paulina de la Torre, yo también ahora estoy entendiendo muchas cosas de esas situaciones. Pau, saludos, gracias, te mando saludos también. Y luego dice Lisbeth Ortiz, muy interesante. Saludos, Lascano. Saludos, Ortiz. Muchas gracias por, por escucharme. Eh, sí, es un tema, pero la, lo, lo, los que venden esto cada vez tratan de hacerlo más fácil para sus usuarios. Sin embargo, eso no, no quiere decir que como usuarios nos tenemos que hacer fodongos ni cómodos. Yo escribí un artículo, Pepe. Que lo pueden encontrar en LinkedIn. Lo, de hecho, igual te lo comparto y lo reposteamos. Por favor. Y hablo de contextos de empresas, pero yo digo que nos hace falta a todos un, un curso de humildad de información. A ver, ese está interesante, no lo había oído. Porque un curso de humildad de información. Y la razón es que vivimos entre la soberbia tecnológica y la fodonguez técnica. Te voy a explicar por qué. La soberbia tecnológica es cualquier, acércate a cualquier café de, de la ciudad y encuentra a una persona que pretende ser sofisticada y te da una cátedra de Bitcoin, criptomonedas, eh, y estoy invirtiendo en la bolsa desde mi aplicación y, y bla, 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 y ves cómo bloquea su teléfono. Y hace un cuadrito, ¿no? <laughs> Eso es soberbia tecnológica, es creer que, que lo sabes todo cuando realmente o estás omitiendo muchas cosas. Claro. Y la podonguez técnica es una vez que tienes la información, una vez que eres consciente de lo que tienes que hacer, como yo ahorita te dije, pues tómense una horita para leer los, la política de privacidad, al menos para que estén informados. Que decidas no hacerlo y decir ah, lo va a hacer después. Y que lo tengas que hacer para saber cómo, después cómo, cómo meter una reclamación ya que te atoraron en algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en términos de seguridad de información, los rangos son esos. Y por eso yo insisto que un, humildad de información significa reconocer que somos vulnerables, claro. identificar cuáles son los datos que son sensibles, enterarnos que la ley nos protege en ese sentido ante los establecimientos debidamente legales operando bajo, dentro de la ley, obviamente, y cuidarnos para no ser soberbios ni ser fodongos y transitar lo menos golpeados posibles en, esta, eh, en este mundo que ya no está en transición, este mundo ya es digital, sí, ya. Eh, ya no es el futuro. Ya es el presente también, ya no es tendencia. Eh, a, podemos hablar de evolución, podemos hablar de mejora continua, pero ya no es el futuro, es el presente. O sea, eh, ya hay que hacerlo, o sea, hay que adoptarlo. Les, les estaba diciendo ya a mis alumnos y a la gente a la que me hace el favor de invitarme a dar conferencias: les digo, miren. Pensar que esto va a regresar a lo que era antes del 13 de marzo de 2020 es como rogar que volviera a aparecer el fax, cabrón. ¿No? Sí, ya, ya es, es perder el tiempo, Pepe. Sí, claro. O sea, estar viendo para atrás, realmente ya es perder el tiempo. Sí. A ver, dice, dice Vero Castro: ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte? En Twitter, OR Lascano. Eh, así, arroba orlascano, me pueden encontrar. En, en LinkedIn estoy como pues Oscar Lascano. Eh, es linkedin.com diagonal Oscar Lascano, si no me equivoco. Déjenme ver rápido aquí. A ver, eh, ahí me, espérenme, porque como no traigo los lentes, pisé la N en vez de la L. Sí, entonces... eh, el, eh, mi perfil de Facebook no es como experto, en nada. Es un perfil personal, entonces por eso no lo comparto, aunque... Si me quieren este, invitar a ser amigos, nos presentamos como es debido y con mucho gusto podemos ser amigos. Eh, pero bueno, donde comparto información, sí es en, en, en LinkedIn y en, y en Twitter, públicamente, ¿no? También estás en el, en el Insta, ¿no? Sí, pero ahí es más de mi perfil este, musical y la verdad es que lo tengo medio descuidado. Entonces, no, no comparto. Obviamente, si nos quieren seguir en la empresa. Eh, ahí sí estoy como hazlo-seguridad-telefónica en Instagram, en, en Twitter como hazlo-info-tech y, y en LinkedIn también como hazlo-information-technologies, expertos en seguridad telefónica, eh, que también compartimos mucha información eh, un poquito más específica de lo que es nuestro nicho de mercado, pero hay, hay información importante, ¿no? ¿Con qué cerramos? ¿Qué mensaje nos das de cierre, mi querido Oscarín? Eh, cancelen la apatía a lo digital, por favor. Eh, ya es, es una cualidad indeseable ser apáticos digitalmente. No es bienvenido, no es gracia, no da risa. Eh, ya no se acepta el, ay, a mí se me complica la tecnología. Aunque se les complique, es algo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, eh, los invito a que den ese pequeño paso. La realidad es que todos ya estamos del otro lado, entonces, nada más es aprender a usar las cosas bien. Siempre que estén utilizando una conversación en el teléfono, así viva voz, asegúrense de la identidad de su interlocutor. Eh, aunque les suene que sí es, más vale hacer alguna pregunta particular. Oye. Si eres tú, aunque dé risa, hay suplantación de identidad muy grave, hay mucha gente perdiendo su dinero, eh, los números telefónicos los, los falsifican con una facilidad impresionante, entonces desconfíen de las llamadas telefónicas y si quieren dejar de desconfiar, pues ya háganse clientes de nosotros, ¿no? Allá para restaurar la confianza, que es a lo que nos dedicamos. Pero de verdad, eh, no los invito a ser paranoicos, jamás. Los invito a ser conscientes nada más. Y, y, y si tienen dudas, pues encantado. Búsquenme. Seguramente podremos compartirles algún dato interesante. Sí, claro. Pues amigo Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, por darnos esta información. Ahí ya pusimos tus datos en los comentarios. Y si alguien tiene alguna información especial, ya tienen ahí mi... También mi WhatsApp, con mucho gusto yo les los pongo en contacto con Oscar para que de volada se pongan en contacto con él y aprendan mucho y estén seguros, ¿no? Yo creo que hay que, como dice Oscar, este, pues no vamos a dejar de hacer negocios por temor, sino mejor al contrario, tomar todas las medidas necesarias para que nuestra seguridad y nuestra información estén seguras, ¿no? Te manda saludos, Vero, de nuevo, gracias. Hugo Vergara dice, muy buenas prácticas, felicidades Oscar, Lascano y Pepe Torre, muchas gracias por por acompañarnos. Este, muchas gracias Hugo. Les aprecio a todos que nos hayan acompañado, muchas gracias por habernos escuchado. No se pierdan el episodio de ahorita a las 20 horas. Vienen Mont Santana y Ana Sepúlveda, el tema interesantísimo eventos digitales, que también es otra cosa que va a estar muy fuerte en el 2021, este que es por, por las condiciones en las que estamos viviendo, así que va a haber muchas ideas, tips y sugerencias, no se lo pierdan. Etel Méndez, gracias, Oscar. Muy informativa tu plática. Te dice. Muchas gracias. Pues, se me fue como agua. Gracias, Pepe. Sí, se fue de volada, ¿no? Es que tengo que se pone. Ya si quieres que hagamos un episodio cada mes para platicar de ciberseguridad y de todos los temas que tú dominas al puro trancazo y los traes. Pues aquí es tu casa. Ya sabes que eres bienvenida. Siempre gracias, un gusto. Un gusto escucharte. Sale. Pues no me queda más que despedirme. Gracias a todos. Gracias, Oscar. Nos vemos en la próxima, a las 20 horas, en este mismo canal, Punto Podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la que sigue. Punto. Gracias. Bye.